Y aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Tupac Music desde la www.radiotupac.com.ar. Damos comienzo a un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Uraxariri, una producción a cargo de Amalia Vargas, quien está en la conducción también y está llevando a cabo ya varias temporadas aquí en esta emisora, en esta productora de contenidos. Vamos a darle la bienvenida a Amalia, a ver si ya la tenemos allí conectada. Amalia, ¿estás por ahí? Hola, muy buenas tardes, días, noches. ¿Cómo anda, genia? Bienvenida. Hola, Omar, ¿cómo están? ¿Me escuchó bien por ahí? Perfecto, y ahora vamos a verla, a ver si es posible. Sí, acá estamos. Hola, querida Amalia, perfecto. Se la ve muy bien. ¿Cómo le trata la vida? Bien, acá andamos, como siempre, trabajando, recién llegada de la escuela, así que así a la pedaleando y a la corriendo. Así que bueno, contenta porque tenemos una invitada súper especial, como dice nuestro hermano del Chile, del lugar más desértico del planeta, ¿no? Ajá. Que es el lugar más desierto, digamos, seco, seco, es del Atacama. Así que, pero antes que nada, tenemos oyentes nuevos y que nos están retransmitiendo desde Chimborazo, que me pidieron, por favor, que les mande saludo un minuto, que los años no vienen solo, que lo votan mis anteojos. Le quedan bien igual, ¿eh? Le quedan bárbaros. Buenísimo. Necesito a alguien que me regale unos anteojos, que tenga así todo dorado. Y no sé de pedir, pero bueno. Necesito un regalo. Bueno, bien, bien, bien. Primero, antes que nada, quiero saludar a los hermanos de diferentes pueblos, a los mapuches que están luchando. Ayer me escribió una hermana de Curruf de Chile, que bueno, que están llegando nuevos militares, ¿no? Con nuevas bases a la zona del sur, ¿sí? Entonces, bueno, hay todo mi apoyo a los hermanos. Y también a nuestra hermana Ercilia Güero, que también están subiendo maltratos, no hay alimento para las escuelas de la zona de Formosa, que lo acabo de publicar en la página de Pueblos Originarios. Y bueno, todos los hermanos que están en la lucha, también sé que en esta semana estuvieron las hermanas mapuches también dando charlas. Y bueno, siempre nuestro apoyo a todas las hermanas, y estamos ahí en la medida que podemos, bueno, estaremos, ¿no? Y agradecer a nuestros hermanos como Oscar Pons, la hermana de Telecisa, las hermanas de CISA y los hermanos de Pueblos Originarios Argentina.ar también, que están haciendo diferentes movidas. Y bueno, a nuestros hermanos que están también ahí en la visibilización de los pueblos originarios, un saludo a todos. Bueno, mando saludo a Pedro Yaquilema del Chimborazo. Él es de Cantón de Colta, Cajabamba, ¿no? Como Catamarca, ¿no? Cajabamba. Comunidad Purúa Gulag, Ecuador. Él lo están retransmitiendo, así que estoy contenta que tenemos que nos... Bueno, nos transmiten de varios lugares. Qué bueno, qué bueno. ¿Te acordás, Omar? Sí, claro. De la gente que es nueva, que las primeras veces que empezamos con el programa, había un hermano que nos pidió permiso para transmitir en el Amazonas de Perú, y dice, nuestra radio cubre 200 kilómetros, ¿no? O sea, solo esto, genial. Pero fue maravilloso que hayan elegido nuestro programa para que los pueblos del Amazonas conozcan otros pueblos a través de nuestro programa. Totalmente, Como hoy, ¿no, Omar? Claro que sí, aparte, bueno, ya creo que tenemos conectado, vamos a ver si podemos tener Ilia, ya imagen. Está Ilia, bueno, a ver, la voy a presentar. Preséntela usted. Entonces, bueno, ella se llama Ilia, ella es de la zona de, acá como decía, ¿no?, de San Pedro del Atacama. Le vamos a contar a ella, que cuente un poquito bien cómo es su zona. Ella es investigadora local, gestora, escultora Licanantay, profesora intercultural, impulsora del instrumento de la pedagogía desde las prácticas de la lengua Kunza. Alin Punchay, Alin Chisi, ¿cómo estás, hermana? No te puedo ver. ¿Puedes prender tu cámara? A ver si tenemos suerte. Te recordamos que podés comunicarte al 11 59 11 24 39. Está en el chat box de la transmisión en vivo que estamos haciendo por Facebook Live. Y también que queda allí depositado en Spotify y en YouTube para que puedas verlo. Ahí está la invitada, todo suyo, Amalia. Bienvenida. Alabalti. Pensac, Licao, Amalia. Cayatán. Acá ya Ilia Reyes Aymán y acá ya Licanantay en estados chilenos. Anucapín, la Sicunza Yaconam.
Hoy día hablo la lengua. ¿Puede ser que se corte o soy yo? No, no se escucha bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Le damos la bienvenida y a ver, Amalia, ojalá tengamos suerte contigo. Recuerden que estas son comunicaciones extensas, largas y distantes, así que puede ser que haya algún eco, alguna retransmisión. Así que vamos a ver si tenemos suerte con Amalia. Mientras tanto, te recordamos, como estábamos diciendo recién, que la publicación, este episodio, este programa, va a quedar alojado en nuestro canal de Spotify y también por YouTube. Ahí estamos, ahí la ves. Creo que podemos... ¿Ahora me escuchan? Perfecto, sí. Amalia. Ah, bueno, buenísimo. Perdón, se me fue el internet. Si se me llega a ir, este hermano energético, voy a entrar por el celular, porque a veces anda mejor por el celular. Ah, bienvenida, Ilia. Muchas gracias por estar con nosotros y qué gusto verte tanto tiempo. Sí, es un gusto de poder compartir nuevamente, ¿no es cierto?, de hace tanto tiempo, sí, ahí en el extranjero. Sí, con ella hicimos, para la gente que no conoce, ya en algún momento ya lo van a publicar completamente, una ceremonia celta donde nos lavaron los pies. Contale un poquito a la gente cómo fue la ceremonia. Sí, para mí fue algo que, ¿no es cierto?, que uno lo busca, uno busca la ceremonia fuera de su entorno. Entonces era para mí fijar en mi mente de poder vivir una ceremonia fuera de este territorio, ¿no es cierto?, fuera del desierto, y qué es lo que había fuera ya en Escocia. Y fue muy bonito cuando nos invitaron y subir al cerro, ¿no es cierto?, a la montaña, lloviendo, y luego vivir eso donde las hadas y los hombres pequeños se lavaban los pies con leche. Y con toda la lluvia, fue una bendición en realidad. Y todas las personas, ¿no es cierto?, que participamos en esa ceremonia, yo creo que nos llenamos de energía, nos llenamos de nuevas cosas, para podernos traer también, ¿no es cierto?, a todos nuestros territorios, donde nosotros hacemos cosas dentro de acá, ponemos intenciones dentro de nuestro territorio. Qué lindo. Bueno, te voy a hacer algunas preguntitas para que la gente conozca cómo es la zona de la Atacama y para que nos deleite con la cultura, ¿no? Bueno, ya hay mucha gente conectada. Mandamos saludos a los hermanos de La Plata, Noelia Valdés, Máximo Antonio. Castillo saluda ahí apoyando a Ilias de San Pedro de la Atacama, qué bien. Zenón Guamán desde Cusco, también. Graciela de Mar del Plata, ahí para un día para visitarle. Y Cerámicas Luli, como siempre, una reina. Bueno, la pregunta sería primero, ¿cuántas comunidades hay en tu región? ¿Sí? Y si todas son Licanantay. Bueno, acá dentro de mi región hay 18 comunidades que representan el 28% solamente de los Licanantay. Y yo tengo una gran, ¿no es cierto? Es una... hay que pensar eso de las comunidades, porque siempre, ¿no es cierto?, las comunidades se hicieron para dividir y no para ser organizados como pueblo Licanantay. Entonces, por eso lo nombro, las 18 comunidades solamente representan un 28% de los Licanantay. El otro 70 y tanto por ciento, ¿no es cierto?, no pertenecemos a comunidades, porque marcamos algo diferente. Queremos que todo nuestro pueblo, ¿no es cierto?, sea unido, y que ojalá luchemos, ¿no es cierto?, por toda esta, por la extracción de todos los minerales que le sacan a nuestra tierra madre. Sí. También te quería, aprovechando que a la gente que está ahí escuchando, ¿no? Para mí es importante también, ¿cómo empezaste vos a trabajar el tema esto de recuperar la lengua? Después vamos a hablar de la medicina, porque acá hay mucha gente también que le gusta la medicina. De la lengua y cómo lo está dando en las escuelas. Y después vamos a escuchar un audio que vos enviaste. Un canto en Licanantay. Claro, como ha sido esa recuperación, ¿no es cierto? Desde el año, ¿no es cierto?, que se hace la inserción, se inserta a los educadores tradicionales del Estado, ¿no es cierto?, donde las demandas desde los pueblos originarios hacia el Estado para que la cultura y la lengua sea impartida dentro del territorio o de todo, ¿no es cierto?, Chile, del Estado chileno. Ahí se insertan los educadores tradicionales y donde hacen demandas. Y de esas demandas, ¿no es cierto?, podemos que muchas personas hacían investigadores, se investigaba la lengua kunza, pero individualmente. Y hubo un momento, ¿no es cierto?, donde
se unimos, hubieron, se llamó, ¿no es cierto?, al primer congreso Likanantay, se puede, o gran reunión, Halaina Kapur, que es Kapur Halaina, que significa la gran reunión en lengua kunza, se hiciera, ¿no es cierto?, y donde todos los investigadores hicieron, mostraron su investigación. Y desde allí, ¿no es cierto?, esas demandas de los educadores tradicionales, ¿no es cierto?, todos los que quedaron nombrados, fueron 5 personas que mostraron su investigación, y desde ahí comenzamos a trabajar en la lengua kunza. Primero, a crear un grafemario, porque si bien, ¿no es cierto?, la lengua es oral, la lengua nunca fue escrita, por lo tanto, había que hacer una unificación con los fonemas internacionales. Por lo tanto, eso fue el trabajo de los investigadores, y fueron investigadores locales, ya no investigadores, ¿no es cierto?, desde la academia, porque desde la academia te decían, ¿no es cierto?, no, es una lengua extinta, es una lengua que está muerta, y todos los libros que podemos analizar anterior te da eso, y te dicen que está muerta, pero en el fondo somos los originarios quienes decimos si está viva o está muerta. Por lo tanto, nuestro territorio siempre se habló. Siempre la teníamos a través de la topomimia, la zoomimia, la fitomimia, y todos los días nuestros padres, nuestros abuelos nombraban palabras en lengua que nosotros no le damos el sentido, solamente, ¿no es cierto?, la pertenencia. Pero una vez dándole sentido, se genera todo este trabajo, ¿no es cierto?, de poder rescatar la lengua y sensibilizar. Porque es una sensibilización, no es yo voy a enseñar la lengua, no, tengo que sensibilizar, tengo que mostrar el porqué, ¿no es cierto?, de algunos vocablos, que la lengua no es literal, sino que un acomodo que se va haciendo en cuanto al vocablo de las lenguas originarias con la lengua española. Es un acomodo, nunca es literal. Así que desde esa forma comenzar a enseñar, a sensibilizar y acompañar, ¿no es cierto?, grupos de tanto niños como adultos. Qué hermoso. Y crear, claro. Qué hermoso. Y de las plantas, ¿cómo recuperaron el tema de la lengua? Y si hay también así como nombres de plantas en lengua, y si quedó algunos nombres de plantas medicinales en la lengua. Claro, esas plantas son más o menos porque todo el tránsito, ¿no es cierto?, andino, tenemos un... la medicina es como más, como te dijera, es más universal en el mundo andino. Sí. Los mismos nombres se repiten en diferentes lenguas, porque yo creo que la medicina avanzó de esa forma. Hizo mucho contacto, ¿no es cierto?, con los sanadores, los curadores, con las personas sabias de esos momentos, y entonces se hizo universal. Entonces no podemos decir esto es quechua, esto es aymara, esto es puquina, esto es kunza, sino que es un tema universal. Y sí sale todos estos nombres, ¿no es cierto?, dentro del contexto. No hay palabras, ¿no es cierto?, que uno puede decir, no. Tal vez por la apariencia, ¿no es cierto?, de los grafemas y de los fonemas, del sonido, podemos decir, esto puede haber nacido dentro de este territorio. Pero dentro del otro territorio se dice, pero con otra, y cambia un poquito las letras, así. Qué bonito. Sí, está bueno igual, siempre, yo cuando estoy así, o en México, o en Colombia, yo pregunto todo, porque me gusta cuando se parecen las... Entonces yo veo toda la... Más allá que somos parte del estado del Tahuay Inti Suyu, y que la zona del Likanantay o la zona del Atacama, igual que el norte argentino, tuvo mucho contacto con Tiahuanacu, ¿no? Y, claro. Y con los incas, y tenemos muchas cosas, rasgos característicos. Me gusta porque tanto acá, por ejemplo, ahora te voy a preguntar, la enfermedad del susto, está como en Colombia, está en Perú y en Bolivia, y muchas veces se cura de la misma manera. Más allá que también está en México y en muchas otras partes, pero el tema de curar con la planta, el tema de curar con el tabaco, el tema de curar con la piedra. Allá, ¿cómo se cura hoy el susto y cómo lo denominan también a las plantitas con las que, no sé si siguen sahumando también en esa zona, para que nos cuentes? Sí, se hacen sahumerio. La llamada del niño que se dice
en el atardecer, antes que se esconda el sol, ¿no es cierto? Se llama el niño. Y ahí se hace el ritual, ¿no es cierto?, con sahumerio, con los niditos de pájaro, y tienen que harto que ver, ¿no es cierto?, que ver con las prácticas andinas, en realidad es como una sola relación. La otra vez hablábamos con una mamita de México, cuando fuimos a Escocia, y ella tenía la misma relación que nosotros. Yo decía, hoy la cultura es tan... cuando se conecta uno con la tierra, creo que las cosas salen y son muy parecidas, porque hay una conexión en realidad con la naturaleza, con la tierra. Entonces, cuando hay esa conexión, cuando hay esa relación, no cambian en los lugares. Está esa relación, y esa relación, la misma tierra madre te va enseñando y te va entregando esa sabiduría, y sea acá o en China, como decimos, pero te da esa sabiduría. Sí, qué importante eso, ¿no? Hay una pregunta que te tengo acá que preguntar, espera que no me quiero olvidar, que a mí me encanta, ¿no? Dentro de todo esto, lo que vos estás investigando, ¿no? Más allá del trabajo escrito y eso, para mí es importante también, ahora vamos a escuchar el canto. ¿Te parece que lo escuchamos ahora o después de esta pregunta? Como tú quieras. Bueno, te voy a hacer primero la pregunta de tu abuela. ¿Qué conocimientos te quedó de tu abuela y esa sabiduría que queda, ¿no?, ahí en la lengua tradicionalmente, desde lo que es lo femenino? A ver, de tus abuelas. Sí, en realidad no tuve mucha relación con mis abuelas, porque en realidad me crié con mi madre, uh-huh. Y mi madre fue como mi abuela, ¿no? Ella tenía mucho de mi abuela. En realidad la que yo recibí mucho fue de mi abuelo. Esa cosa, ¿no es cierto?, que mi abuelo era una persona impecable, una persona, ¿no es cierto?, de palabra, una persona que pucha, era admirable. No, yo creo que nunca le pude ver algo extraño a mi abuelo, alguna palabra mala, algo malo a él, jamás. Y entonces mi madre también, era una persona correcta. Y de mi mamá también una persona muy correcta, una persona muy... ella es muy perseverante, y creo que todos sus hijos por eso son perseverantes. Y no puedo decir del lado femenino o masculino, porque ellos tuvieron una cosa que era un todo. O sea, todos trabajábamos la tierra, todos si había que cocinar, se cocinaba, si había que ir a buscar la leña, se iba a buscar la leña, si había que cuidar los animales, todos cuidaban los animales, si había que recoger semillas, era un trabajo comunitario. Después, cuando ya se viene, ¿no es cierto?, acá, cuando la escuela, y ahí se empieza a ver lo otro. Yo no sé... Cuando viví en Coyo, por ejemplo, cuando viví en la forma de la IU o Lever en Junza, yo viví de esa forma. No había mucha diferencia, ¿ya?, con lo femenino y con lo masculino. De hecho, creo que yo hoy día he tenido que conquistar un poco el lado femenino, porque nosotros, nuestra forma, ¿no es cierto?, nuestra forma, todo lo hicimos así como una forma de fuerza. Y hoy día, ¿no es cierto?, yo digo, siempre he tenido que cultivar ese lado femenino, porque lo he visto en otras personas. Sí. Pero no dentro de la comunidad, no dentro de donde me tocó vivir. Claro, porque en las comunidades somos más, siempre fue como más dualidad, ¿no? Todos claro. Tenemos nuestro rol y siempre estamos ahí trabajando en equipo. Siempre claro. Es un equipo. Entonces, esto de lo femenino te va a hablar más por el tema de la parte materna, ¿no? No es importante. No sé si te parece, Omar, para escuchar un audio, un poco para que la gente escuche cómo es el tema de la lengua licanantay. Me parece muy bien. Sí, claro, vamos a escuchar y ya retornamos. Ahí vamos.
Vamos a ver, estamos viendo si podemos retornar aquí. Vamos a ver si podemos tener la comunicación. Ya vamos. Sí. Ahí va. Retornamos, Amalia, ya estamos conectados nuevamente. Qué lindo, estaba yo muteada. No, hermoso, no, me encantó. Y ¿nos puedes contar más o menos qué dice el canto? Esta canción está cantando, dice acá, tengo la voz de mis abuelas, de mis abuelos, tengo las manos de mis abuelos, de mis abuelas, tengo los pies de mi abuelo, de mi abuela. Gran sabiduría, gran sabiduría. Eso es lo que quiere decir esta canción, que en realidad nosotros tenemos todo. Eso es lo que somos. Somos parte de nuestro pasado. Y nuestro pasado es lo que somos ahora. Por lo tanto, esa canción marca mucho eso. Qué lindo lo que dijiste. Nuestro pasado es lo que somos ahora. Uh-huh. Tal como dicen en la cultura andina, ¿no? El pasado es el presente. Y el futuro está atrás, ¿no? Es lo que vemos y tenemos que tener conciencia de eso, nuestras raíces, y desde ahí aprendemos. Hoy la física cuántica está hablando, ¿no?, de la importancia de la espiritualidad. No dicen desde estas, como mis palabras, ¿no? Dicen de este campo energético, de las plantas, de los animales, de la energía, del más allá, de los sueños. Hoy la física cuántica dice recuperar los linajes ancestrales, dice las familias, las constelaciones, eso que viene haciendo los abuelos y que venimos trabajando nosotros cuando decimos qué importante es el Ailu. Ailu significa comunidad, significa familia, tiene muchas acepciones. Eso, contanos un poquito ustedes cómo viven esto, el tema de la comunidad. Bueno, como yo te decía al principio, la comunidad hoy día no se trabaja tanto dentro de los territorios. El Estado se ha encargado a separar, desune, ¿no es cierto? Ha desunido mucho las comunidades, porque al gobierno le conviene estar individual, que seamos individual.
no les conviene que nosotros seamos unificados, porque al ser unificados podríamos tener grandes cosas con el convenio 169, con todos los decretos que ha hecho la ONU y todas esas cosas. Podríamos tener, ¿no es cierto?, muchas cosas, pero cuando no lo entendemos y cuando los vamos por el individualismo, nosotros pensamos solamente en nosotros, en cada cual. En cada cual, ¿no es cierto?, quiere tener, pero quiere tener para sí mismo y no para el resto. Y yo pienso diferente, por eso no pertenezco a ninguna comunidad, ¿no es cierto? Hoy día yo pertenezco al gran pueblo, puede decir Licanantay o atacameños, como quedamos dentro de los estados, ¿no es cierto? Nosotros somos pueblo atacameño, pero en realidad nosotros hoy día decimos somos pueblo Licanantay, ¿ya? Porque eso es nuestra, ¿no es cierto?, de donde data, ¿no es cierto? Somos gente del territorio del pueblo. Entonces, las comunidades no funcionan tan bien, siento. Hay 18 comunidades, pero las 18 comunidades apelan por sí mismos. Ellos se hacen cargo del territorio, ¿no es cierto?, de los sitios turísticos. Hoy día los administran, pero para sí mismos nomás. No hacen, ¿no es cierto?, que esto sea para todo la comunidad atacameña o Licanantay, ¿ya? Solamente... Y se está viviendo eso, se está viviendo la desunión, se está viviendo el individualismo. Y además, hoy día, me da pena decirlo, pero ya se está existiendo la discriminación entre nosotros. Y eso es lo que duele más, que un propio atacameño o un propio de tu origen te discrimine, porque eso es lo que quería llegar el Estado. Sí. Sí, qué triste, ¿no? Eso pasa justamente porque nos meten una mentalidad, perdón, ¿no? Cara, winca, blanca, no sé cómo llamarla, occidental, no sé cómo llamarle, no quiero herir a nadie, pero nos meten esa mentalidad, no sé cómo llamarla, ¿no? No sé. Y nos hace pensar que somos, ¿no?, mejor que el otro. Claro. Mejor que vos, negrita, ¿no? Así nos dicen a veces, a mí me han dicho así, ¿no?, cuando ando en la bicicleta. Negrita, anda por la bicisenda, me dice. Yo lo miro y no le digo nada, yo sigo andando en mi bicicleta. Pero la gente, eso justamente, ¿no? Y nuestros hermanos, bueno, yo creo que por eso tenemos que empezar a seguir haciendo más ceremonias y despertar la conciencia, la espiritualidad desde ahí. Porque el tema no es solo escribir, enseñar y hablar y hablar y hablar. Teoría no, acá hay que hacer ceremonia, vos lo sabés. Ella, acá para la gente que nos está recién está entrando, hay muchos que ya tienen media falta. Acá está la hermana, le mandamos un saludo desde Michoacán, la cultura purépecha. Acá está ella también, ella habla su lengua. Neri Amente de Estados Unidos, qué lindo tenerla, Neri. Miriam Aguirre, que también es docente. Noelia Valdés, una diosa que también enseña de los pueblos originarios en cultura raíz. Bueno, justamente gracias a estas personas que también nos están escuchando y están difundiendo. Así haría mi mamá. Quiere salir todas las palabras juntas. Están difundiendo la cultura en diferentes pueblos, en diferentes escuelas, justamente, ¿no?, para la descolonización, para un mundo no nuevo, ¿no? Este mundo es nuevo. América dice, ¿no?, Latinoamérica, Avia Yala, una yala, como dicen nuestros hermanos de Panamá, es nueva. Así que, pero a mí me gusta escuchar a Ilia, no voy a hablar más. Ilia, contanos un poquito cuáles son las enfermedades de tus regiones y si ahora se siguen curando, hay curanderas, y también si se siguen cantando coplas y qué danzas se hacen por esos territorios. Te hago varias preguntas para que vos te explayes. Sí, existe mucho, pero mira, existe tanto, ¿no es cierto?, que hoy día hemos cambiado tanto occidentalmente que muchas veces son poca la gente que entiende, ¿no es cierto?, del mal de ojo, entiende del empacho, del, no sé, que se le corre la matriz y cosas que muchas veces, ¿no es cierto?, científicamente no son comprobadas, o sea, no se han puesto a trabajar o a descubrir por qué decían eso.
pero hoy día, ¿no es cierto? Igual tenemos ya más formas de poderlo pensar, más instrumentos como comprobar y todas esas cosas, pero existe, ¿no es cierto? Existe dentro de nuestros sectores, existen muy pocos curanderos ya, porque en realidad los curanderos eran, todas las familias, ¿no es cierto?, se estaban traspasando los conocimientos. Había, por ejemplo, mi madre era quebraba el espacho y ella hacía lavado a niños. Que tú le preguntas ahora a mi mamá, mamá, no, ¿qué, yo, cuándo? ¿Cachai? Porque se han sacado eso, pero siempre lo viví y lo vi y la gente llegaba a ella para que le haga eso, las limpias a los niños y todas esas cosas. Ya, pero nosotros como jóvenes tampoco tomamos eso como bueno, porque dentro de si de los estados chilenos cuando crean las escuelas las escuelas fronterizas, cuando vienen a chilenizar, ¿no es cierto? Te van borrando todo eso y te dicen, no, eso no vale, eso no es válido, por lo tanto toda la gente optó, y nuestros padres, en una generación, una gran generación, ellos nos obligaban, ¿no es cierto?, de que había que salir, había que tomar una otra forma de estudiar medicina, estudiar para otra profesión, porque nuestros oficios no valían. Pero hoy día se está volcando eso, po. Hoy día estamos investigando y tratando, ¿no es cierto?, de sacar eso a porque es lo único que nos va a hacer bien, porque la medicina ancestral es la única que maneja lo holístico, maneja el espíritu, el alma y el cuerpo, que es muy importante, ¿no es cierto?, para sanarse completamente, y no así la medicina convencional te trabaja solamente el cuerpo. Y las otras medicinas no. Si la mamá te reza, te hace un samerio, es porque está llamando tu espíritu, es porque está sanando tu espíritu, está sacando otra cosa, ¿no es cierto?, de que a través de allí entra la enfermedad y enferma tu cuerpo. Entonces, entender eso, hoy día nos queda esa tarea a nosotros, como profesores, como educadores, poder mostrar esas cosas a los niños, para que los niños nuevamente comiencen a entender la relación que tenemos en realidad con el entorno donde vivimos. Y todo lo que te hace mal, ¿no es cierto?, puede que te haga mal la forma comunitaria donde vivimos, va a hacerle daño a la gente. Las relaciones no hacen mal, porque ahí existe la envidia, ¿no es cierto?, existe... La envidia es el mal de ojo. Te miran, ¿no es cierto? Y te miran, estás tan débil y te caes y te enfermas. Pero un doctor no va a entender eso. Y hay personas que tienen muy fuerte la energía y te van a hacer daño. Y uno tiene que tener protección a todo eso. Y eso, entenderlo hoy en día, sí existe. ¿Ya? Por eso yo digo, hoy día tenemos que trabajar la interculturalidad. Tenemos instrumentos, ¿no es cierto?, desde la ciencia, pero también tenemos que sanarlo de una forma ancestral. Tenemos los instrumentos, ¿no es cierto?, que te va a decir tu enfermedad, no sé, tú tienes una gastritis, por ejemplo, y tu gastritis va a decir, esta planta te sirve para tu gastritis, estos alimentos te sirven para sanar esta gastritis, y no echar pastillas, ¿no es cierto?, porque si tú curas con pastillas, ¿qué pasa? Las pastillas te van a producir, ¿no es cierto?, a lo mejor para algo bien, pero para otra cosa te van a hacer daño. Entonces, entender eso, que solamente te sana el cuerpo, pero no te va a salir, no te va a sanar el alma y el espíritu de por qué se genera esa enfermedad. Y ahí está, hoy día se puede trabajar eso. Y digo, gracias también, ¿no es cierto?, a que tenemos todo este conocimiento. Si tampoco hay que decir... Pucha, tampoco nos íbamos a quedar tan ancestral. Por algo, ¿no es cierto?, el mundo avanzó, por algo tuvimos contacto, por algo tenemos hoy día mucha conocimiento, tenemos estos aparatos que son el amigo Google que decimos, nosotros, pero nos sale cualquier cantidad de cosas, pero ahí
uno va a saber lo que es, porque uno está conectado con la tierra, porque uno está conectado con el medio donde vive, está conectado con otras cosas que son importantes, ¿no es cierto? Que los abuelos nos enseñaron, ¿no es cierto?, a mirar las plantas, a mirar el ambiente, a mirar muchas cosas más, ¿no es cierto?, a observar, y que esas cosas, ¿no es cierto?, hacían mal al cuerpo. Entonces, eso hay que rescatarlo con esto de esto, y hay que hacer una fusión y comenzar, ¿no es cierto?, a hacer nuevas cosas. Yo digo siempre, tenemos que empezar a planificar, a organizar, eso nos toca a nosotros. Y qué bueno, ¿no es cierto?, que existan estos encuentros. O sea, yo estoy muy agradecida de haber salido, de haberme encontrado con gente de la selva, con gente de las Amazonas, no sé, con gente, nos hemos encontrado entre desiertos, valles y todo, y hemos hecho un diálogo muy bonito, y que estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, de que esto se debe levantar hoy día de esa forma, de fusionando, ¿no es cierto? Todas las culturas son valiosas, pero a medida, ¿no es cierto?, sin que una traspase a la otra, y siempre tomando en conciencia qué es lo que le hace bien o qué me va a prolongar la vida al ser humano y qué es lo que va a destruir la vida del ser humano. Y eso hoy día tenemos que fijarlo, y solamente, ¿no es cierto?, mirando a nuestra tierra madre como un ser. ¿Qué le hicimos tanto daño a ese ser llamado a nuestra tierra madre que hoy día nos hace daño a nosotros? Y pensando en eso también va a estar la cura para nosotros, porque nosotros le estamos haciendo daño. ¿Por qué le estamos trayendo tanto? Si yo siempre le hago pensar esto, si tú extraes un órgano de tu cuerpo se desequilibra, ¿verdad? Y si tú piensas que nuestra tierra madre es un ser y tú le extraes un órgano de ella, ¿cómo va quedando? En desequilibrio. ¿Y qué nos va haciendo daño? A nosotros mismos. Por lo tanto, ahí hay que ir pensando. Ahí tenemos que ir pensando en eso. Y tenemos que ir ordenando, planificando y haciendo nuevas cosas. Y enseñándole a los niños, a los niños, acompañándolos a relacionarse, ¿no es cierto?, con la tierra madre. Aquí estamos y ahí reconectamos con nuestra amiga Amalia Vargas, está teniendo un problemita de señal, pero bueno, ya estamos retornando. Te recordamos entonces que estamos transmitiendo a través de Tupac Music, estamos recibiendo toda la información a partir del chatbox que estamos haciendo también por Facebook Live y por Twitch, la plataforma también que está ahí al frente y transmitiendo. Agradecemos a todas las retransmisoras, aquellos que están tomando la señal y por supuesto avisarles que imagen y sonido estarán disponibles también en el canal de YouTube y en el canal de Spotify. Amalia, retornamos, estamos contigo. Ah, listo. Bueno, buenísimo. Se fue un poco el internet, pero bueno, esas son cosas que pasan. Así es. Así que sí, igual iba escuchando a Ilia. Ilia, te hago una pregunta. Mirá, se pasó volando, ¿eh? Ya nos quedan como 10 minutos y ya se termina el programa. Aprovechando, ¿qué consejos nos daría o cómo en la zona de allá de Atacama, cómo se curan el mal de ojo y cómo uno se puede sanar de algunas de las enfermedades que vos nombraste? ¿Del mal de ojo? O envidia, ¿cómo se protegen ustedes para la envidia? Acá nos ponemos a veces cosas de colores y algunos se ponen cintas rojas, que eso es como más que viene también de otras zonas más europeas, pero también cosas de colores para distraer la energía pesada que trae la gente, ¿no? Claro, acá el mal de ojo se curaba siempre llamando con los sahumerios, como yo decía antes, ¿no es cierto? Con las plantitas, el sahumerio tiene que ver harto, ¿no es cierto? De el susto, el mal de ojo, tienen una relación, porque es algo energético, ¿no es cierto? Y el humo, el sahumerio, siempre te va a hacer bien.
para sacarte esa mala energía, para traer, para limpiar, para proteger. Y siempre uno tiene que estar con esa relación del humo. Pienso que el humo, o sea, no pienso, sino que se hace, ¿no es cierto?, de esa forma. No. Y solamente, ¿no es cierto?, siempre el mal de ojo va a depender mucho de quién lo hizo, de qué persona. El yatiri, ¿no es cierto?, te dice, no, esto, mira, te lo hizo esta persona, ¿por qué?, por esto, y tienes que tomar tantas plantas, o lo tienes que tomar 7 días, 12 días, 21 días, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la descarga energética que cada persona tiene. El yatiri te va a aconsejar y te va a decir, ya, estas plantas son. Pero yo te digo, si yo le diría a la gente, estaría metiéndome en un lugar, ¿no es cierto?, de que no me corresponde. Porque mucha gente, ¿no es cierto?, traemos todo del internet. Y todos pensamos que nos vamos a curar todos de la misma forma. Y no todos tenemos eso mismo. No, el mal de ojo no es para todos la misma forma. No todas las energías se descargan de la misma forma. Entonces eso, por eso es tan importante ir, ¿no es cierto?, con las personas que son más sabias, que son más responsables. Hay que ser responsable de eso, de cómo yo me voy a curar, ¿ya? Y hay personas que son muy sabias, que te miran y te dicen, mira, esto es lo que pasa y este es tu tratamiento. Tal vez para mí va a ser ese tratamiento, pero a lo mejor a la otra persona le decís, no, este no es no es el mismo tratamiento que yo te hice a ti. Yo te voy a dar esta otra cosa porque esto fue otra cosa, ¿me entiendes? Entonces, ahí eso uno. Pero la protección, ¿no es cierto? Siempre dice, ¿por qué usamos aros? Ah, sí, ¿por qué usamos aros? A mí me encantan los aros. Es una cosa, ¿no es cierto?, que además que nos conecta con el corazón. Además, esto, ¿no es cierto?, cuando si te van a hacer el mal de ojo y tú andas trayendo una joya bonita o algo bonito, te van a mirar, ¿no es cierto?, va a llegar la envidia a esa joya. No, claro. Te van a mirar directamente a los ojos. Y cuando no te miran directamente a los ojos, no te daña, porque después ya observaron la joya. A la joya le llegó, ¿no es cierto?, chocó, ¿sí?, la energía, y recién ya va a ir más liviana para ti. Entonces, es tan importante, por eso la joya, los utensilios que uno... O lo mismo que nos ponemos en las trenzas, ¿viste? Eso de colores, cosas, ¿sí?, de colores. Nosotros usamos mucho, la gente piensa que nosotros somos... Alguna vez me dijeron que uno se adorna mucho. No, son protectores, pero nosotros, ¿sí?, no podemos llegar a un lugar y decir, esto me lo puse para tal cosa, esto me lo puse... Y todo tiene su significado. No nos ponemos una cosa por ponernos, ¿no? Todo tiene su significado, su color. Entonces, por eso es importante que tengan conciencia de esto, ¿no? Con lo que decía ella, ¿no? De ponerse algo para desviar la energía del otro. No es energía negativa, sino energía pesada. Sí. ¿No? Sí, porque hay gente que te va a llegar esa energía. Es como las culturas, cuando uno se relaciona con las culturas, ¿no es cierto? Y uno dice... Hoy, ¿por qué se pintaban la cara? Hoy, qué vanidosa, se pintan la cara. Porque no era. Yo, haciéndome la relación con ellos, miro mucho de todo lo que nosotros llevamos dentro de nuestras culturas, porque se empezaron a hacer de florcitas, de colores, de atuendo, que se empezaron a colgar cositas. Es por eso. Las culturas, ¿no es cierto?, cuando se pintan la carita, es para poder los mosquitos. Cuando hay mucho en la selva, ¿no es cierto?, hay muchos moscos, y ya decían, se pintaban la cara porque los moscos no eran capaces de llegar a su carita. Entonces, de una forma de protección. Mira qué bonito. Y eso, y así uno va conociendo las culturas y va haciendo, y muchas veces no son cosas de vanidad. Bueno, el occidental muchas veces, ¿no es cierto?, lo usa eso como vanidad, pero dentro de nuestra cosmovisión no es vanidad. Es algo, ¿no es cierto?, que lo hacemos por un sentido. Son símbolos, códigos energéticos que las hermanas se ponen. Por ejemplo, las hermanas de Ecuador, se pintaban todo rojo acá en los ojos, y yo le pregunté en su momento, ¿por qué rojo?
Solo las mujeres se pueden poner porque es una protección femenina. Los hombres se ponen un collar, que es una protección masculina. Entonces, eso también, ¿no? Qué lindo el tema esto de los colores. Bien lo que vos decías, ¿no? Así como usan la cultura hindú, ¿no? Estos, claro. Estos símbolos que hacen con la mano, que hacen esto, que hacen esto, que hacen así, que hacen así. Porque hay muchas formas de tomar energía, ¿no? O de protegerte. Yo aprendí con un maestro y él hacía así, así, así. Incluso hay una forma de tomar energía de las manos para abajo, derecho los dedos, otras así, otras así. Entonces, todos son códigos energéticos, ¿no, Ilia? Sí, y la protección también de por qué los andinos se amarraban la cabeza, porque usan, ¿no es cierto?, dentro de su ombligo, taparse con las energías dentro por el ombligo también. Claro, por entonces se tapaban con la, ¿cómo se llama esta? La faja. La faja, es importante eso. Y, chumpi, y chumpi en quechua para nosotros. No sé cómo será el Licanantay. Se me olvidó. Pero tiene su significado. Entonces, ¿por qué muchas veces la manito, ¿no es cierto?, acá en el ombligo, cuando alguien está hablando mal y uno se protege, la manito en el ombligo, y es una forma de protección, una forma para que no te lleguen esa energía. Y las abuelas siempre se protegieron de eso, porque además de los seres humanos, también hay energéticos, el viento, el sol, ¿no es cierto?, la tierra también, porque de repente hay ancestros dentro de esos lugares y también hay cargas energéticas y eso también produce enfermedades a los seres humanos. Entonces hay que protegerse, sino porque sí, yo creo que empezaron a usar zapatos, sí. No porque sí empezaron a usar la ropa. Claro, ¿verdad? Muy bien lo dijiste, zapatos para que nos desconecten de nuestro wifi más importante, que es la tierra, ¿no? Sí. Todas esas cosas sintéticas, así que por eso es importante andar descalzo. Ilia, qué hermoso todo lo que nos contaste. Y importante lo que dijiste, el ombligo es nuestro primer portal por donde nos alimentamos. Y por ahí nos alimentamos de la palabra y de las energías de los otros. Así que siempre, como dijo Ilia, a taparse las manitos, a taparse, digo, el ombligo cuando alguien hable mal o gente de mala onda. O pónganse en una faja abajo de la ropa o una cintita cubriendo el ombligo. Una cinta de un color que les guste a ustedes, ¿sí? Bueno, Ilia, ya para ir despidiéndonos, dejan un mensaje y despedite de la gente, un mensaje para la gente, para que no pierda su identidad y su lengua. Yo creo que hay que regresar a mirar nuevamente, a lavarse, lavémonos nuevamente los ojos, como dice Amalia, descolonicémoslo, hagamos esta, ¿no es cierto?, esta intraculturalidad, busquemos, ¿no es cierto?, la sabiduría de nuestros pueblos, la sabiduría de la tierra madre, la sabiduría de las plantas, de los animales, ¿no es cierto?, porque ellos no tienen que decir mucho, ellos muchas veces le dicen hermanos menores, pero ellos, el ser humano ha evolucionado mirando a la naturaleza, mirando a los pajaritos, y eso debemos nuevamente volver a mirarlo, volver a sentirlo para tener una relación bonita y poder, ¿no es cierto?, cambiar y dejar un mundo más bonito a nuestras nuevas generaciones. Y ojalá, ¿no es cierto?, podamos que la raza humana, ¿no es cierto?, perdure por mucho, mucho tiempo y no seamos egoístas, no seamos... Nosotros no más queramos estar en esta tierra, sino que también muchas generaciones, así como creen en la reencarnación, también nosotros volvamos y volvamos a un mundo mucho más bonito, más organizado, más planificado. Y ya no les saquemos más a la tierra. No les traten de luchar porque las empresas no saquen más a la tierra. Que con lo que hay ya tenemos suficiente para vivir. Solamente hay que organizar, planificar para que nuevamente, ¿no es cierto?, la madre tierra o la tierra madre esté en relación con nosotros y que nosotros le podamos tener ese equilibrio con ella. Eso. Agradecía, Pataki, Pataka, que contaba, muy agradecida por haberme invitado. Se hace cortito el tiempo, hay muchas cosas que hablar,
yo soy de las personas que soy frontal, no soy de las personas que disfrazo las cosas o romanticí. Hay un romanticismo, ¿no es cierto?, de poder ver que los pueblos originarios, sí, los pueblos originarios y los originarios tenemos que volver a pensar y a relacionarnos nuevamente con la tierra madre, que es lo único que podemos hacer en este mundo y dejarlo mejor de lo que lo encontramos. Pataque. Pataque, muchas gracias. Bueno, te vamos a invitar próximamente, ya vamos a hablar un poco más de la lengua y que nos cantes algo y nos hagas algunas traducciones para la maestra también, que les interese el tema, ¿no? Así que muchas gracias, Ilia, desde la Atacama, te agradecemos mucho por tu tiempo y nos vemos a todas las personas que están ahí, muchas gracias por estar hasta el final. El martes que viene tenemos un invitado especial de COM, ¿sí? Vamos a hacer cantos ancestrales en vivo y en directo desde la radio, vamos a estar en vivo, sobre hablar sobre medicina y mucha cerámica y arte com. Así que nos vemos el martes, hasta el próximo encuentro por Uraxariri, Caminantes de la Tierra. No se queden dormidos, es el tiempo de despertar, de descolonizarnos. ¡Jaliaria! ¡Vito, Vito! ¡Que sean buenos! ¡Vito, Vito! SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. Lo que estabas esperando. Calamarca, en vivo. Celebrando el Año Nuevo Andino Amazónico, Huilcacuti y el Día del Padre, en el Luna Park. Calamarca, en Buenos Aires. Gran espectáculo de música y danza, como no lo viste nunca. 20 de junio de 2023 a las 18 horas. No te lo puedes perder. Celebremos junto a Calamarca. Sumérgete en las profundidades de la música y danza más original de nuestro Abya Yala. Compra ya tus entradas únicamente en ticketportal.com.ar. Calamarca. Cátulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Cátulo Tango. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 1556 40 2628 o al 1533 04 9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos. Carlos Lima y Yalo Leguizamón presentan un homenaje al cantor loretano. Loreto te dio un camino, tu
guitarra te dio el vuelo. Carlos Lima y Yalo Leguizamón, dos voces para el folclore. Próximamente en plataformas digitales. Si te buscan los recuerdos, te hallarán las chacareras. Auspicia AMRA, Asociación Mutual de Músicos de la República Argentina. Te dieron alma tu voz. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consultas al 5411-5315-2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, @envasillatasdecoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino.